Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente fin de semana, amigos. Bueno, pues como ya vieron al comienzo del video, hoy vamos a hablar un tema bastante interesante de plantas bastante hermosas que la verdad he cultivado desde ya bastante tiempo, y son los llamados coleos. Aquí en Yucatán los conocemos como coleos, sangre de Cristo, mantas. Ustedes no sé cómo las conozcan en sus países o en sus estados, pero me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Yo actualmente tengo ya un poquito más de 10 colores. Antes yo coleccionaba coleos, pero los dejé un tiempo porque tuve cosas que hacer, y la verdad esas plantas son de cuidados no muy intensivos tampoco, porque no son muy tequiosas, se reproducen muy fácil, pero son plantas que necesitan bastante humedad para que no se duerman o no pongan triste las hojas. Entonces, para estas plantas lo que necesitamos es la iluminación de semisombra. Estas plantas no pueden ir a sol directo, puesto que se pueden deshidratar con facilidad y pues se pueden quemar las hojas muy 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 rápido. El sustrato que tiene que tener es un sustrato que guarde un poquito la humedad. Aquí no vamos a usar el mismo sustrato que usamos para las coronas, puesto que el sustrato que nosotros utilizamos para las coronas de Cristo, ese tiene mucho drenaje, seca bastante rápido, y pues a este tipo de plantas no le conviene. Entonces, lo que vamos a usar es un sustrato que guarde humedad. En este caso es un poquito de tierra abonada nada más. En este caso yo no uso un sustrato especial para este tipo de plantas, puesto como que les mencioné, son plantas que necesitan guardar la humedad para que se puedan mantener muy muy hermosas. Bueno, pues amigos, vamos a comenzar con la primera que les quiero compartir, que es esta hermosa. La verdad es que la coloración de las hojas es muy muy bonita, como pueden observar. Miren, todas estas plantas no tienen mucho tiempo conmigo, puesto que de nuevo voy a volver a actualizar mi colección de coleos. Quiero volver a empezar de nuevo con estas plantas porque son muy muy bonitas y la verdad es que son muy muy llamativas. Los nombres no los sé, los desconozco exactamente, solo que les voy a enseñar las hojas y los cuidados que yo le doy. Miren, aquí tenemos a esta primera, no sé si alcanzan a ver, miren qué hermoso color. Ahorita están súper despiertas, tempranito me levanté a regarlas para que pues estas se vean muy muy hermosas. Como les digo, estas plantas el riego yo lo hago todos los días, en las noches y en las mañanas. Su reproducción es por medio de los esquejes, que la verdad es muy fácil y muy sencillo. También se puede reproducir por medio de las semillas, pero pues es más rápido reproducirlas por esquejes. Aquí les quiero compartir otra que la verdad tiene una formación muy muy bonita en las hojas. Esta planta me la regalaron, miren, miren cómo tiene las hojas, pero la verdad es una chulada. Están súper súper mega hermosas y ya están algo grandecitas igual. Como les digo, estas plantas se desarrollan muy muy rápido, son de crecimiento igual de rápido. Y lo que más me gusta de estas plantas es la coloración que tienen las hojas. Algunas yo las he comprado, bueno, la mayoría. Aquí tengo otro pequeñito, miren, que está empezando en un vasito. Este fue un esqueje que compré y la verdad, miren qué bonito ya va. Está creciendo, estaba de este tamaño y ya creció todo esto. La verdad es que es una coloración hermosa en las hojas. Ya estas plantas siempre me han gustado, solo que pues aquí en Yucatán, como saben, el clima es muy muy caliente, es muy caluroso. Entonces nuestras plantas llegan a deshidratar con mucha rapidez. Entonces, de hecho, aquí actualmente ya hemos llegado a casi 50 grados de calor. Entonces nuestras coronas ya se están empezando a quemar y he empezado a optar por poner malla sombra. Pero pues todo eso lo estoy viendo, lo estoy cotizando, y pues en algún futurito ya vamos a tener nuestra malla, porque la verdad nuestras plantas se están quemando. Entonces, pues lo que menos quiero es que se mueran y se me estresen. Bueno, pues vamos a seguir con esta. Esta, como pueden ver, está igual bastante tupida. Está muy muy bonita. Miren, una belleza de color. Está súper bonita, amigos. Y las hojas las tienen bastante grandes. Es lo que me gusta de estas plantas. Igual, para que estas plantas se queden frondosas, hay que realizar lo que viene siendo la poda, para que pues nos regalen esquejes y brotes nuevos. Aquí viene otra muy muy bonita, miren, se las voy a compartir. Son dos plantas que compré en una sola maceta. De hecho, estas plantas no son tampoco muy caras, son más baratas que las coronas de Cristo. Estas casmas, cada maceta de la mayoría me costó de 35 a 40 pesos. Miren, acá pueden ver una diferencia enorme a comparación de esta.
No sé si lo alcanzan a ver, pero el tallo en este es verde y en estas dos el tallo es oscuro o morado. Y de igual forma ya está empezando a ramificar, que es lo que más me gusta de estas plantas. Que ramifican muy muy rápido, se reproducen muy fácil. Y pues lo que recomiendan para que no se te mueran es que cuando llegue la época de floración, lo más recomendable es que se le corte la vara floral. Puesto que a esta planta al florear, pues las energías todo lo va a concentrar en lo que viene siendo la vara floral. Y por ende nuestra planta se puede llegar hasta morir. Entonces, si es posible, ustedes cuando tengan las flores, la varita floral, córtensela para que pues la planta siga con su crecimiento y no se estrese ni se concentre todas las energías que esta tiene en lo que viene siendo la flor. Bueno, pues aquí tengo estas dos más. Miren, este es un color como morado, muy muy bonito. Miren en vez de las hojas cómo se ve. O sea, se ve muy muy preciosa esta planta. La verdad es que me fascina estos colios. Miren, igual esta está muy muy bonita la hoja. Y las hojas, esta las tiene súper gigantes, amigos. La verdad es que es una planta bastante bonita. Se las he mencionado muchas veces, pero es que me encanta. Bueno, pues ya terminamos de este lado. Ahora pasamos con este lado. Aquí tengo otra, que esta recientemente la compré, hace como unos 5 días. Miren. Son muy parecidas, pero son diferentes. Y de este tipo de plantas son como las coronas, igual existen muchísimas, muchísimas tonalidades de las hojas. Miren. La verdad es que es una planta bastante bonita. De hecho, voy a hacerles un video de cómo yo las reproduzco, cómo trasplantarlas. Esta igual es una de las más recientes, las compré igual junto con esta, que compré hace 5 días. Y miren cómo ya está, amigos. Estas todavía no tienen sus macetas conmigo, puesto que son plantas nuevas. Y pues me volví a quedar sin tierra, amigos, y no he podido conseguirla. Pero ya pronto vamos a tener tierra nueva. Miren. O sea, miren qué chulada de color. Miren esta. Esta es muy oscura. La verdad es que se ve espectacular. Me gusta mucho cómo tiene el tallo esta. Esta la tiene muy, muy tupida. Estas en el suelo se desarrollan bastante bien, quedan muy muy arbustivas y pues como les digo necesitan podarlas para que estas puedan desarrollarse y crecer muy muy así, pero preciosas, amigos, la verdad. Solo porque no tengo piso directo acá en la casa, si no haremos un video de cómo sembrarlas en el piso directo y ver su desarrollo que van obteniendo a través del tiempo. Aquí tengo otra, esta igual está muy muy bonita, miren. Miren. Vean el centro de las hojas cómo se ve. Está súper mega bonita esta. Igual tiene el tallo morado o oscuro. Y ya está empezando a ramificar. Este igual me costó 35 pesos. La única que me costó creo que 50 pesos. Es la que le voy a mostrar a continuación. Ahorita se las enseño. Miren, qué bonita está. Esta es la que les comento que me costó 50 pesos. La verdad es que igual la hoja es muy muy grande. Es parecida a una de las que anteriormente ya les enseñé. Miren. Vean esta belleza. Las hojas son muy grandes, miren. A ver cómo se las puedo enseñar. Miren. Vean las hojas, qué grandotas están. Y igual ese tiene el tallo verdecito. La verdad es que está muy muy bonita. Y la que les voy a mostrar igual ahorita es un color bastante hermoso y chulo. Que viene siendo esta. De hecho, esta la tienen marcada con mi nombre, miren. Fue cuando la pedí. Esta es un color verde, verde, verde. Miren. Está súper mega bonita. Y esta es de tallo moradito o oscuro. Lo bueno que estamos en el sol ahorita y se medio aprecia un poco, puesto que pues los colores son más llamativos en el sol que en la sombra. Ahorita les voy a mostrar la cámara de cerca para que ustedes igual las puedan apreciar. Bueno, las puedan apreciar un poquito mejor. Bueno, los cuidados que yo les doy a mis plantas, se los voy a repetir.
Los cuidados que llevo con estas plantas es semisombra. De hecho, estas plantas yo no las tengo puesto aquí donde están las coronas. Las tengo puesto en un pasillo donde reciben sol como unas 3 horas. Sol de la mañana y sol de la tarde. El riego lo hago todos los días, en las mañanas y en las noches, para que pues se conserven así de bellas y se vean así frondosas y tengan las hojas bien bien erectas, puesto que pues al no recibir la humedad que necesitan, las hojas las chorrean y parece que se están marchitando. La reproducción es a través de los esquejes o por semilla, pero es más recomendable hacerlo por los esquejes. Y el sustrato es un sustrato húmedo. En este caso yo solo utilizo lo que viene siendo la tierra abonada. Con eso es bastante suficiente para que estas se puedan desarrollar súper bien. No son plantas exigentes. Y pues amigos, ahorita les voy a enseñar esto de cerca para que ustedes puedan apreciar igual como yo. Es que la verdad se ven muy maravillosas estas plantas aquí en vivo. No es lo mismo que ustedes lo vean a través de la cámara, puesto que la cámara en algunas ocasiones no capta el color real de la planta. Bueno pues amigos, vamos a comenzar. Como les mencioné amigos, miren qué bonito se ve. De hecho esta empieza con una tonalidad más verde y poco a poco va a agarrar una tonalidad verde amarillenta. Miren, la verdad es que se ve muy bonita esta planta. Esta es la que les comenté que tiene la hoja bastante grande y bien bonita. Miren el tamaño de mi mano, sí se ve bastante grande. Se ve muy muy bonita esta. Aquí tenemos otra que igual es de hoja un poquito grande. Esta me gusta cómo se ve el centro, porque lo resalta mucho la planta. Hace una combinación maravillosa, el morado como fosforescente al morado que tiene aquí como oscuro. La verdad es que se ve muy bonito. De igual forma esta es igual. Miren. Si se dan cuenta y son observadores, miren cómo tiene las orillas de las hojas. Se ven muy muy bonitas, están así como unas curvitas así. Se ven bastante bonitas, esta igual. Miren. Igual este tiene resaltado el centro con un morado fosforescente muy bonito, un rosadito. La verdad es que bastante precioso. Aquí tengo esta igual. Miren. Está muy bonito su color igual de las hojas. Igual cultivo otro tipo de plantas, amigos. No solo cultivo igual coronas de Cristo, ¿verdad? Hay que ampliar igual nuestro canal con otro tipo de plantas. Si ustedes igual quieren que yo les hable acerca de otro tipo de plantas y sus cuidados y sus cultivos, me lo pueden dejar con mucho gusto y yo voy a investigar y traerles la información correcta, amigos. Aquí tenemos esta enorme, miren qué bonitas tiene las hojas, hasta parece que es variegada. Y vean las hojas, tapan casi toda mi mano, miren. Está muy muy bonita esta hoja. Y estas igual tiene su orilla, miren, su contorno bien marcado. Acá hay otro tipo de morado, pero este no marca mucho lo que viene siendo el centro. No tiene un morado muy muy marcado como esta, miren. Aquí tenemos esta pequeñita que compré igual. Esta me costó creo que 20 pesos. La verdad la compré por el color. Está muy bonita el cómo tiene marcadas las hojitas. Estas igual están bastante bonitas. Ahí tal, permítanme. Miren. Una belleza. De hecho, esta tiene varias plantas en la misma maceta, miren. Tiene bastantitas plantas. Como les digo, estas se reproducen muy muy rápido. Es lo que me gusta de ellas. Esta igual estoy muy encantado con esta. La hoja la tiene diferente completamente a las demás. Miren qué hermosa se ve la hoja. Se ve bastante, bastante bonita. Esta fue un regalo muy especial. La verdad la aprecio muchísimo. Se ve súper mega hermosa. Y miren este igual, amigos, qué hermosa está. Esta me gusta igual muchísimo.
Las hojas las tiene súper mega bonitas. Igual bien marcadas. Y las orillas de igual forma están marcadas con su contorno. Miren cómo se ven todas las plantas. Como pueden ver, hay mucho aire. Y el perro de al lado está ladrando. Bueno, pues amigos, vamos a regresar a la cámara frontal. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo por este maravilloso video. Espero que realmente les guste este tipo de plantas. Poco a poco vamos a ir implementando otro tipo de plantas para que ustedes conozcan y aprendan junto conmigo, que la verdad es un placer compartirles. Y igual, de igual forma que ustedes me enseñen otro tipo de plantas, sus cuidados, para que pues igual poco a poco vayamos ampliando nuestros conocimientos, ¿verdad? Esto ha sido todo por este video. No sean malitos. Si les gustó el video, no olviden regalarme su like, suscribirse al canal que aún... si no lo están, compartir el video con sus amigos. Y pues amigos, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos futuros que vamos a estar realizando con diversos tipos de plantas. Bueno pues amigos, es un placer tenerles una semana más aquí en el canal y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego amigos, que tengan un excelente fin de semana.